Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddy Matos y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, muchas felicidades. Está bien, colorido. Es verdad. Ahora es un color peligroso en estos días. Hay que hablar de eso. Es bonito, pero peligroso. Hay que hablar de eso. ¿Quieres que te diga una cosa? Dígalo. Se ha dicho que Leonel Fernández es más peledeísta que Juan Bosch. El color del PLD es el morado. El peledeísta más original es Leonel Fernández. ¿Tú sabes por qué? Porque Leonel siempre está de morado. Él. Siempre llega tarde. ¿Tú entiendes? Entonces, Leonel es un auténtico peledeísta. Así es que, aunque él esté pero fuera... Pero ya él está renegando eso. Bueno, pero siempre está demorado. Ya, aunque la fuerza del pueblo está demorado. Ya le está como viene bienvenido hoy de verde. Sí, sí. Y el color verde es súper especial. De la esperanza. Pero a pesar del morado y a pesar del verde, Edmundo, me preocupa a mí de manera particular la cuestión del COVID. Dice la comunidad científica internacional que el COVID es un bicho raro. Por ejemplo, antes del COVID, tú veías a la gente como si nada en la calle tosiendo y estornudando. Después de marzo, yo no he visto a nadie en la calle ni estornudar ni toser. Ni siquiera entonces hacer el esfuerzo por no hacerlo. No, yo no he visto a nadie. Lo único que yo vi fue un perro estornudando y salió más de 1 millón de perros corriendo a la velocidad de la luz. Dale, vaya. Es decir, que yo no he visto a nadie en estos días tosiendo, a pesar de que es un síntoma del bendito COVID este. La economía de la República Dominicana tendría una caída de 5,5% al finalizar el año debido al impacto del COVID-19 sobre la actividad económica, pero se espera un crecimiento de 5% en el año 2021, prevé la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Esta caída se explica mayormente por las medidas sanitarias para reducir las tasas de contagio, así como el cierre del sector turismo. El impacto negativo viene también de la demanda externa, principalmente de una contracción de la economía estadounidense. La CEPAL estima que el déficit fiscal del gobierno central será equivalente al 9,9% del Producto Interno Bruto PIB. Al cierre del año 2019 fue de 2,2% debido a la caída de los ingresos del gobierno y el aumento de gastos sociales para enfrentar la crisis. El presupuesto nacional para el año 2021 contempla un déficit fiscal del gobierno central equivalente al 3% del Producto Interno Bruto PIB en un esfuerzo por contener el gasto. El balance de la cuenta corriente estimado en menos 2,5% del PIB en el 2021 mejoraría en relación al 2020 gracias a la recuperación del sector externo. Se prevé que con la estabilización del abastecimiento de alimentos, la inflación podría reducirse en torno al 4% en el año que viene. La CEPAL expresó que en el segundo trimestre del año la población ocupada se redujo en 410.367 personas, una disminución de 8,8% en comparación con el periodo del año 2019. Evidentemente que el año 2020 ha sido una barbaridad para el olvido y que hay expectativas importantes, positivas, de parte de los organismos internacionales y, por supuesto, de parte del equipo económico dominicano, del Banco Central, de manera muy particular, que piensa que la economía dominicana se puede reactivar el año que viene crecer un 6% y la CEPAL habla de un 4%, entre un 4 y un 6%. Yo reitero que todo lo que pase entre un 4 y un 6% está bien, tomando en consideración lo que ha implicado este decrecimiento económico que prevé la CEPAL, que será de un 5.5%, recuperarse a un 4 o a un 6 o a un 5, cualquier valor que oscile entre esos dos, entre el 4 y el 6, está más que bien. Ahora bien, también la CEPAL mostró un nivel de preocupación por lo que ha implicado el incremento de la deuda en este periodo. Habla de que creció un 14.4%, si no me equivoco, en este periodo. La cuarta economía de la región
que más ha incrementado la deuda externa respecto al PIB en este proceso de pandemia. Y lo cierto es que es preocupante, pero al mismo tiempo no tenemos de otra. Ni vamos a tener de otra el año que viene. Ahí dice la CEPAL, refrendando la posición del gobierno de que el déficit sería de un 3%, yo no lo creo, ojalá que sea así, pero posiblemente será superior a eso, porque todavía no veo una reactivación tan agresiva de la economía. Si se logra un crecimiento de un 6%, entonces los ingresos aumentarán significativamente y se podrá mantener más o menos un 3% del déficit fiscal. Lo lamentable de todo esto es que, como dice la Biblia, hay un periodo de vaca, eso es un pasaje de la Biblia histórico, pero también es económico. Claro. Ok, entonces la Biblia dice que las economías, los países, los gobiernos tienen periodos de vaca gorda y periodos de vaca flaca. Y que en el periodo de vaca gorda, que es en crecimiento económico, entonces se debe de ahorrar y tomar las medidas pertinentes para que cuando venga el periodo de vaca flaca, que es el periodo recesivo, toda la economía tiene un periodo de crecimiento y un periodo de recesivo. Entonces, cuando venga ese periodo recesivo, entonces haya con qué enfrentar ese periodo de, no de vaca flaca en este momento, sino de vaca anémica, por la situación tan grande que es. Entonces, lamentablemente, el periodo de vaca gorda que se vivió entre 2012 y 2019 no se aprovechó, no se hicieron las reformas, no hubo ahorro, sino todo lo contrario. Y uno diría, caramba, quizás por la corrupción fue que no hubo ahorro, quizás por la corrupción no hubo reformas. Era el momento propicio para hacer el pacto eléctrico y el pacto fiscal, que implica la gran reforma que necesita la economía dominicana. Si se hubiesen hecho esas reformas y si no se hubiese desperdiciado, dispendiado y quizá ñao, todavía no lo puedo asegurar hasta que la justicia no lo diga, pero los indicios están ahí. Pero de seguro, si se hubiese fortalecido la administración del Estado, si se hubiesen hecho las reformas institucionales, administrativas y las reformas económicas tributarias, de seguro que la economía dominicana hubiese crecido más de lo que realmente creció, que fue bastante, pero hubiese crecido más. Pero aparte de eso, posiblemente las reservas internacionales, que son buenas, pero fuesen mejores. Así es. Y posiblemente la deuda pública consolidada hoy nos representara un 70%. Quizás representara en estos momentos un 40%. Y en consecuencia, tomar grandes volúmenes de préstamos este año y el que viene no fuese tan preocupante. Pero como lamentablemente todo parece indicar que la parte institucional mancilló el crecimiento económico, hoy tenemos una deuda externa altamente elevada y altamente preocupante. Esperemos que todas las reformas que se están haciendo en este momento, todas las reformas institucionales, todo el manejo del aparato burocrático para disminuir la ineficiencia y el ataque a la corrupción y la impunidad a través de la justicia, permita que para el año que viene se pueda negociar adecuadamente tanto el pacto eléctrico como el pacto fiscal. Fíjate que lo que dice la CEPAL, Edmundo, lo hemos comentado mucho aquí, tiene que ver con lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, lo que ha dicho el Banco Mundial, y lo que han dicho instituciones que no son así multilaterales, pero que son a nivel internacional, que han dicho, han pronosticado que la economía dominicana puede crecer en esa magnitud, pero también han señalado esos problemas que tenemos, como el de la deuda. La deuda
de cualquier país del mundo viene siendo como una vejiga que usted la va soplando, y usted dice, no se explotó. Pero llega un momento que usted dice, si le dan más, va a explotar. Y el mundo sabe, y usted, amigos televidentes, que tenemos un ejemplo. Uno de los países paradigmáticos de Europa, Grecia. En Grecia fue que nació la filosofía, que nació el pensamiento. Sin embargo, esa gente se fueron endeudando, y cuando le quitaron entonces todos los beneficios, se derrumbó Grecia. Yo espero, y lo hemos dicho aquí en este programa, que este sea un antes y un después en República Dominicana. Luis Abinader, yo creo que por lo que él presenta, él va a cargar con lo que la gente dice que es un costo político de esta reforma fiscal integral. Él va a cargar con eso, pero al final va a pasar que él va a salir beneficiado. Se va a llenar de gloria. Se va a llenar de gloria. ¿Por qué? Porque va a sanear una economía que ha crecido mucho, pero lamentablemente con deuda. Y crear con esa reforma una economía que crezca sin tanta deuda nos beneficiará a nosotros y a las futuras generaciones. El año 2021 se ha convertido en el año de la esperanza, de la recuperación económica, como consecuencia de este aciago año 2020 que ha ralentizado la economía dominicana. Veamos la historia que nos tiene Edwin de la Cruz. Cuestionado sobre el tema, el diputado Amado Díaz dijo que todo dependerá de la situación de la pandemia. Todo va a depender de la situación del COVID-19, si al final puede ser vacunada una gran parte de la población y eso permite reactivar la economía. Mientras que el diputado Julio Brito cree que a pesar de la situación económica generada por la pandemia, entiende que la misma va en franca mejoría. Lo que nos está azotando a la República Dominicana y el mundo, entendemos que la República Dominicana, los productos de primera necesidad están asequibles para la familia. Entonces esperamos que Dios nos pueda ayudar con esta pandemia para que a partir del 2021 sea un mejor año. Pero a nivel económico el país va bien. El economista y decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, afirmó que para enero o febrero la curva decreciente de los factores que inciden en la recesión económica ya será visible. Nosotros creemos que la economía dominicana en el mes de enero incluso y febrero, aunque es un mes que tradicionalmente no se crece en un ritmo muy importante, pero debe de seguir la curva de crecimiento que viene llegando hasta ahora. No vamos a hablar de crecimiento, sino la curva de reducción de los factores de recesión que tenía. Entonces eso debe de seguir en avanzada. Obviamente hay diferentes vertientes, algunos son muy optimistas, como lo que ha planteado el Banco Central, donde habla de que para el año 2021 vamos a crecer un 21%. Precisó también que la normalización de la economía en el año 2021 estará supeditada a la agenda de salud. La agenda económica siempre va a estar supeditada a la agenda de salud. Siempre lo hemos manifestado y no nos vamos a salir de ahí. Cada vez que tú ves lo que pasó, por ejemplo, recientemente con Alemania en el día de ayer, lo que sigue pasando en algunos países, tú dices, bueno, todavía esto no está tan claro, pero de repente tú ves que en Puerto Rico llega en el día de hoy, comienzan a llegar vacunas, que Estados Unidos comienza a vacunar. Nosotros dependemos mucho del turismo norteamericano, dependemos mucho del comercio norteamericano. Eso te indica que puede dar algún tipo de aspecto positivo. La población dominicana está sumergida en la incertidumbre del futuro de la economía en el año 2021. Gracias, don Edwin de la Cruz. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Banco Centroamericano de Integración Económica firmaron el acuerdo que formaliza el establecimiento en nuestro país, de la República Dominicana, de una oficina de representación de esa entidad financiera internacional. Y como nos cuenta de nuevo nuestro compañero Edwin de la Cruz, al evento asistió el presidente Luis Abinader. El convenio fue firmado por el canciller Roberto Álvarez y el vicepresidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Jaime Díaz. El ministro de Relaciones Exteriores señaló que en los últimos años el banco ha estado desarrollando iniciativas tendentes a mejorar la gobernanza de la institución, aumentando la transparencia y reformando los mecanismos de rendición de cuentas. El BESI es un socio estratégico y confiable, ya que los cambios que se han producido lo interno de este órgano del sistema de integración centroamericana
el SICA, se corresponden con la visión de nuestro gobierno en torno al manejo diáfano, responsable y eficiente de las instituciones y sus recursos. En los últimos años, el banco ha desarrollado iniciativas tendentes a mejorar la gobernanza de la institución, aumentando la transparencia y reformando los mecanismos de rendición de cuentas. Dijo también que fue aprobada una línea de crédito de 30 millones de dólares. Compartimos la misma visión con esta entidad bancaria, una entidad bancaria solidaria, de trabajar como equipo para lograr una rápida reactivación económica en todos los sectores perjudicados por la pandemia. En este sentido, el BCE recientemente aprobó una línea de crédito de hasta 30 millones de dólares para apoyar a las pymes y al comercio exterior con el Banco Nacional de Exportaciones, el BANDEX. En tanto, el presidente ejecutivo de la entidad financiera explicó que el acuerdo busca contribuir con el desarrollo de las infraestructuras sociales y económicas del país. Hemos abierto nuestras instalaciones en el país para tener la oportunidad de trabajar más de cerca con ustedes, para poder apoyar en la construcción, para ser socios en la ejecución de una estrategia de desarrollo y para atender lo que el gobierno de la República Dominicana considere que son sus prioridades para el bienestar y para una vida digna de todos los dominicanos. Estamos aquí para continuar apoyándoles en la construcción de todas las obras de infraestructura social y económica. El Banco Centroamericano de Integración Económica fue creado en 1960 como un brazo financiero de integración y de desarrollo de la región. Sus recursos se invierten continuamente en proyectos con impacto en el desarrollo para reducir la pobreza y las desigualdades. Bueno, ese es un organismo, gracias a Edwin, ese es un organismo que ha estado ayudando a la República Dominicana, a todos los bancos centrales del área, y que es importante que se instale aquí y que, digamos, fortalezca las relaciones con la República Dominicana, porque tiene un concepto claro de lo que tienen que hacer los bancos centrales. Viene a ayudar a la República Dominicana en ese sentido, pero aparte de eso, viene a traer recursos frescos en divisa para fortalecer las reservas internacionales y para apoyar a proyectos de desarrollo, pero especialmente con el concepto de los organismos financieros internacionales, que son préstamos blandos a largo plazo y con un periodo de gracia importante que permite que el repago o el pago de esos préstamos sea altamente flexible y fácil. Y además, porque tienen el concepto de inversión transparente y que están claramente proyectadas a sectores que promueven el desarrollo integral de los países. Pedro Catrén, el senador por Samaná, dice que urge revisar el peaje sombra de la carretera de Samaná para llevar mejor nivel de transparencia y para además mejorar la finanza del Estado a través de un pago, dice él, menos oneroso de ese peaje sombra. Tenemos una historia de Moisés González. Según el último informe proporcionado por el Sistema de Información de la Gestión Financiera, hasta el 2 de noviembre el Estado Dominicano pagó un total de 2.676 millones de pesos al consorcio Autopista del Nordeste, correspondiente al 2020, siendo este monto el más alto de los años contabilizados por el denominado peaje sombra. Es por ello que para el senador de Samaná, Pedro Catrén, dichos pagos están estrangulando el desarrollo económico y turístico de esa provincia y de la zona. Ese contrato abusivo, que en este año va a haber un aumento de un 100%, y ya el Estado Dominicano ha pagado esa carretera cerca de una vez y media, y si continúa ese contrato en 30 años pagaremos esa carretera más de 20
veces. Indicó que la seguridad jurídica no puede tomarse como pretexto para continuar un contrato que denominó lesivo a las finanzas públicas y al desarrollo del país. Ese contrato tiene tasa de préstamo sumamente onerosa para el país. Pedro Catrain se mostró de acuerdo con que si se determina que hubo irregularidades en la firma de dicho contrato, sean llevados a la justicia quienes lo suscribieron. A más de una década de que se construyeron en el país la carretera Juan Pablo II y el Boulevard Turístico del Atlántico por un valor de $305 millones, el gobierno dominicano ha desembolsado más de $19 mil millones como pago del peaje sombra al consorcio Autopista del Nordeste. Gracias, Moisés González. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, al participar en la inauguración de la sucursal número 19 de la cadena de hipermercados Olé, expresó que tiene la intención de apoyar estas iniciativas empresariales por la cantidad de empleo que generan para la ciudadanía. Yulisa Reyes tiene otros detalles. El primer mandatario de la nación, considerando que la creación de estos negocios aumenta las posibilidades de empleos y consigo la disminución de la pobreza, manifestó que el empresariado cuenta con el respaldo del Poder Ejecutivo para estas iniciativas. Pueden confiar, porque aquí hay un gobierno que está haciendo todo lo necesario para mejorar las condiciones que funcionen las empresas con transparencia, con honestidad, y todo el que quiera trabajar va a progresar en la República Dominicana. La nueva sucursal, ubicada en la Avenida Monumental, esquina República de Colombia, habilita unas 200 plazas de trabajo que serán ocupadas en su mayoría por personas residentes en los alrededores del supermercado. Que se creen empleo, que el empresariado confíe para crear nuevos empleos en la República Dominicana, que es el mejor programa social. Quisiera aprovechar para reiterar tanto al presidente como a los otros distinguidos invitados el compromiso de Hipermercados Olé con el desarrollo económico y social de la República Dominicana. En la actividad, además de las autoridades, participaron representantes del sector empresarial y otros invitados. Gracias, Yulisa. El ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión entregó certificados de pagos de avances al inicio de 7 obras cuyos montos superan los $900 millones. Más con Edwin de la Cruz. Los avances fueron entregados durante una rueda de prensa celebrada en la sede del ministerio, donde el funcionario afirmó que las obras son el resultado de la licitación pública internacional IPI02-2020, realizada en el marco del Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible, a través del contrato de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo número 4553. Es un proyecto con características muy especiales. Primero, porque va orientado a producir un impacto directo en esas 4 provincias, sobre todo en sus áreas rurales, en donde todos conocemos los deprimidas que son. Y segundo, porque no es solamente la construcción y reconstrucción de los caminos vecinales levantados y que estas empresas van a desarrollar, sino que también está articulado a un proyecto de reforestación. Conforme indicó Ascensión, decenas de comunidades de las provincias Barahona, Elías Piña, Independencia y San Juan de la Maguana serán beneficiadas con la rehabilitación de 121.27 kilómetros de caminos vecinales que conducen a proyectos agroforestales y que generarán alrededor de 350 empleos directos. El monto exacto de la inversión será de $885.093.917.27, con un avance inicial a las firmas contratistas de $177.018.783.45. Generará este proceso de construcción aproximadamente unos 350 empleos de modo directo y tiene una característica muy especial el proyecto en su conjunto y es que es una iniciativa
cuyos empleos tienen que ser en paridad de género, la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres, para de este modo también incorporar la fuerza productiva femenina. Las firmas contratistas que recibieron certificado de pago de avance inicial son los consorcios Solsanit, que ejecutará 21.27 kilómetros de caminos en la provincia de Barahona y 19.46 en Independencia. Marvar y Asociados, con 22.37 kilómetros en Independencia y 20.11 kilómetros en San Juan. También la constructora Mar, con 15.10 kilómetros en San Juan y 12.59 en Elías Piña, y Vicasa, con 10.37 kilómetros en Barahona. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, Edwin de la Cruz. El patrimonio del presidente de la República, Luis Abinader, es de unos 70 millones de dólares, de acuerdo a su declaración jurada de patrimonio enviada este martes a la Cámara de Cuentas del país. Abinader autorizó que durante su ejercicio gubernamental todo su patrimonio sea transferido y controlado por un fideicomiso. Yulisa Reyes nos cuenta más de esta información. La documentación fue enviada este martes a la Cámara de Cuentas de manera electrónica. El presidente de la República manifestó que durante su gestión se desprende de las responsabilidades gerenciales de las empresas personales y familiares. En el documento, el primer mandatario ha sido enfático con la presentación del patrimonio jurado de los funcionarios a fin de transparentar su cuatrenio presidencial. Este martes, decenas de personas acudían al órgano fiscalizador con el fin de agotar el procedimiento para depositar las declaraciones juradas de bienes de varios funcionarios. Mientras que la Cámara de Cuentas otorgó hasta el 28 de septiembre para la presentación de estas documentaciones, que vencía este miércoles 16. Otras declaraciones de patrimonio depositadas ya en el organismo corresponden a Lisandro Macarrulla, José Ignacio Paliza y Plutarco Arias. El ministro de la Presidencia presentó en su declaración jurada de bienes un monto de 427.670.207.34 pesos, mientras que el ministro administrativo y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, declaró un patrimonio de 22.735.000 pesos. El ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, también presentó su declaración jurada de bienes ante la Cámara de Cuentas por un monto de 73.666.706 pesos. Edwin, dijimos y hemos dicho y reiterado, tanto tú como yo, en las últimas semanas, digamos, en el mes y pico que tiene este programa, que para hacer las reformas desde el Estado, un Estado que ha perdido la credibilidad ante el pueblo y ante el sector privado, primero los gobernantes tienen que ganarse la credibilidad, tener la ética y la moral a través del ejercicio transparente de para poder, ¿verdad?, luego exigirle tanto a la sociedad como al sector empresarial nuevos sacrificios en las reformas que definitivamente hay que enfrentar. El primero que tiene que ser transparente es el presidente de la República. Por eso tenemos que saludar la decisión del presidente de presentar cuál es su patrimonio, para que esté todo el mundo claro de que él va a servir al Estado, no a servirse. Así que muy bien por el presidente, en medio de esta situación en la cual todo el mundo está esperanzado, pero además está reclamando, está ojo avisor de que cada uno de los funcionarios lo haga bien, pero además de que pague todo el que lo ha hecho mal. Yo estoy de acuerdo el mundo con eso y reitero aquí, todos los problemas que abaten a la sociedad dominicana de manera histórica, cuando se institucionalice el país, y como dijo Edmundo hace unos días, especialmente la justicia dominicana, todos esos problemas se van a acabar, señores. Este es uno de los países que más crece en términos económicos, pero ¿qué es lo que pasa? Que no hay institucionalidad. Un gobierno, lo es cualquiera, pero un estadista es aquel que hace las transformaciones sociales que le eternizan a él y hasta su descendencia. Indiana Ortega aumenta nuestro acervo económico con el diccionario económico.
Financiamiento bancario son los créditos concedidos por el sistema bancario a las familias, empresas privadas y sector público, así como valores emitidos por empresas privadas, sector público y Banco Central adquiridos por el sistema bancario. El financiamiento bancario es el proceso por el cual una persona o empresa capta fondos. Así, dichos recursos podrán ser utilizados para solventar la adquisición de bienes y servicios o para desarrollar distintos tipos de inversiones. La Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.